La uva es el fruto de la parra o vid, la vitis vinífera, y dependiendo de sus innumerables variedades, dispone de ejemplares para el consumo y uso culinario, la uva de mesa o destinados a la elaboración de vino. El cultivo de la uva se remonta a tiempos pretéritos, ya que se han documentado casos de plantaciones de viñas en la antigua Mesopotamia y en el Egipto de los faraones. En la región de Murcia existen evidencias arqueológicas del cultivo de uva durante los siglos de dominación romana, concretamente en Yecla. En la actualidad, los principales centros productores de uva de mesa en la región son el Valle del Guadalentín, la Huerta de Murcia, la Vega Media del Segura y el Altiplano. Los granos de uva de mesa presentan una estructura redondeada u ovalada, con un diámetro medio de 1,6 centímetros. El color de su piel puede ir desde el amarillo al púrpura, pasando por diferentes tonalidades de verde o rojo. La pulpa es jugosa y dulce, con diversos grados de acidez. En su interior contiene pequeñas pepitas, siendo las principales variedades cultivadas en la región de Murcia la Dominga, Napoleón, Red Globe, Moscatel y Aledo. A raíz de los años 80 del siglo XX, se empezó a investigar la producción de variedades apirenas, uvas sin pepitas, resultando uvas de excelente comercialización. La vid es una planta que se adapta a una gran variedad de climas, siempre evitando las heladas primaverales. Prefiere los veranos cálidos y secos, así como un emplazamiento soleado y protegido. Se trata de una fruta poco exigente con el tipo de suelo, siendo favorables aquellos con tierras ligeras, pedregosas y bien drenadas. La recolección de la uva de mesa en la región de Murcia se da a finales del mes de agosto o principios de septiembre, hasta el mes de diciembre, dependiendo de la variedad y la climatología. Las uvas de mesa se consumen mayoritariamente en fresco, especialmente en fechas navideñas, debido a la tradición ancestral de comer 12 uvas para recibir el año nuevo. Resultan un complemento adecuado para la macedonia de frutas o el queso fresco, pero también es posible encontrar uva de mesa en zumos o postres, ya sea en almíbar o como frutas pasas.